En esta preciosa tarde. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Si usted no sabe leer y no trajo Biblia, pare sus oídos. Pare sus oídos. Si ¿Sí entiende el dialecto? ¿Entiende el español? Porque yo no puedo hablar español. Ahora, si el hermano quiere traducir en el dialecto, pues adelante. Amén. Bueno, ¿ya lo tiene? Dice esta palabra, y lo hacemos siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice esta palabra: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Siéntese, hermano. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios bendiga a nuestro hermano cantante. Un gusto saludarle, hermano. Así que vamos a compartir esta palabra, hermanos, con la ayuda de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla acerca de los requisitos para un obispo. O sea que si alguien anhela ser un obispo o un pastor, dice que buena obra anhela. Pero para ser un pastor, para ser un obispo, dice la Biblia, tienen que haber requisitos. Primero dice, ser marido de una sola mujer. ¿Qué más? Ser amable. ¿Qué más? Que tenga sus hijos en sujeción. Esos son los requisitos. Y que sea hospedador. Si cuando ustedes llegan a su casa, oiga bien, y no le gusta decirle al hermano que pase adelante, darle una sucia, un su vaso de agua, usted no llega a esos requisitos, hermano. Porque hay gente que cuando los lleguen a visitar a la casa, en la puerta de la casa se ponen para que no entren a su casa, hermano. Son tremendos y son cristianos. Eso es uno de los requisitos para ser un pastor, marido de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción. O sea, que sean cristianos y no que sean mundanos. Porque así dice Dios: si sus hijos son cristianos, se sujetan, oiga, al Padre, entonces, así como cuida la casa, así también cuidará de la iglesia. Si tus hijos están desordenados, también la iglesia va a estar desordenada. Si tus hijos están desordenados y no los corriges y no te hacen caso, tampoco los hermanos, los miembros de la iglesia, te van a hacer caso. Porque eso es lo que dice la Biblia. Más abajito dice, requisitos para un diácono. Para ser diácono también se necesita requisitos: que tus hijos sean cristianos, que seas marido de una sola mujer, no borracho, dice la Biblia, ni tampoco codicioso, sino honesto delante de Dios. Pero aquí quiero hablarle, oiga, de los requisitos, no para ser pastor, no para ser un diácono, sino que estos requisitos son para poder entrar al reino de los cielos. Porque para poder entrar al reino de los cielos, iglesia, hay requisitos. ¿Sabe qué pensaba su servidor en el tiempo pasado, cuando muy se bautizó? ¿Sabe cuál era mi ignorancia mía? Que porque ya era bautizado, ya iba para el cielo. Y qué bonito fuera, hermanos, que solamente se bautiza el hombre, solamente se bautiza la mujer, solamente se bautiza el joven y ya va para el cielo. Pero no, hay requisitos para poder entrar al reino de los cielos. Es cierto, el bautizo, escucha bien, el bautizo, alguno dice que el bautizo no salva. Es cierto, pero es parte de nuestra salvación. Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, pues será condenado en aquel día. Bendito sea Dios.
te bautizaste, ahora vienen los requisitos, iglesia, para poder entrar al cielo. Porque sabes algo, hay gente que se equivoca, hay gente que se equivoca, que piensa que porque predica bonito, que porque se sabe la Biblia de pasta a pasta, que porque tiene los títulos, oiga, prendidos en las paredes, piensa que por eso ya va para el cielo, que porque piensa que porque es evangelista, que porque es pastor, que porque es profeta, que porque aparece, oiga, en las portadas o en las redes sociales, piensa que por eso ya va para el cielo. Pero no es así. El cielo, escuche bien, no está hecho para pastores. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El cielo no está hecho para evangelistas. El cielo no está hecho para predicadores, para cantantes, para solistas. No, no, no. Porque pastores, evangelistas, predicadores, cantantes y solistas hay por camionada, hay por camionada. Pero no por eso se van para el cielo, hermano. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos en aquel día. El cielo está hecho, dice Mateo capítulo 7 versículo 21, para aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Para ellos es el reino de los cielos. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuáles son los requisitos, iglesia? ¿Cuáles son los requisitos? Escucha pues lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas en la gran ciudad. Usted dirá, ¿está hablando de su ropa, de mi ropa? No. Está hablando de una ropa que representa la santidad del hombre y la santidad de la mujer. Oiga bien, que representa la santidad del hombre y la santidad de la mujer. La pregunta es, ¿cómo está tu ropa en este momento? ¿Tu ropa está limpia como la tienes de afuera el día de hoy? Porque muchas veces hay gente que se presenta a la iglesia con una ropa limpia, la que trae por fuera, pero a veces la ropa espiritual la trae sucia, la trae manchada, hermano. Hay gente que tiene odio y el odio representa, oiga, una mancha en nuestras vestiduras. Que ese odio, esa amargura, solamente la palabra de Dios puede limpiar lo que hay en esa ropa, hermano. Vayamos a la palabra, retrocedamos, hermano, retrocedamos a la palabra, para que vayamos entendiendo a esta palabra, hermano, cuáles son los requisitos que Dios nos pone a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Vayamos a lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 en adelante, mi hermano. Oiga lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12 versículo 14 en adelante. Ahí encontramos, oiga, dos requisitos para poder entrar al reino de Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Ya lo tiene. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. No dice solo con uno, hermano. Porque hay gente que tiene paz, pero solo con el que le conviene, hermano. Hay gente que está encuevado en una iglesia, pero solamente tiene paz con aquel que le cae bien. Pero aquel que le cae mal, con ese no tiene paz, hermano. Ah, pero pregúntele usted, tiene cargo en una iglesia. Pregúntele usted, es bautizado. Pregúntele usted, tiene un cargo, canta, toma privilegios. Pero lastimosamente, en su corazón, no está Cristo, hermano. No está Cristo. Si ¿Sí le hablas al que está a tu lado? Si ¿Sí le hablas al que está a tu lado? ¿Le hablas al que está a tu lado? Ah, no, dice, es que el hermano es de otra religión y por eso yo no le hablo. No, seguí la paz con todo, dice Dios. Ah, no, es que el hermano yo no le hablo porque hace como 10 años me quitó mi marido y yo por eso no le hablo. Ya tiene 10 años y todavía está peleando marido. El marido ya se murió y todavía lo sigue peleando, hermano. Ese es el problema de mucha gente en el evangelio, hermano. Que hace años, hace 10, hace 15 años les hicieron daño, pero todavía en sus corazones guardan esa pudrición, hermano, que es odio en sus corazones. Porque mientras no mires a esa persona, la piel no se te va a enchinar. Media vez te encontres con esta persona, entonces se te va a recordar otra vez y se va a venir a tu mente
lo que te hicieron hace 10, hace 15 años atrás. Me llama mucho la atención cuando se acercaron los discípulos con el maestro y le dijeron: Maestro, maestro. Eso lo encuentra en Mateo 18:1. ¿Quién va a ser o quién es el mayor en el reino de los cielos? En otra versión dice: Señor, ¿quién va a ser el que va a entrar en el cielo, Señor? ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús en ese momento agarra a un niño, lo pone enfrente de los discípulos y le dice: Todo aquel que se haga y se vuelva como este niño, ese es el mayor en el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque la cualidad de un niño es que si ahorita se están peleando, al ratito ya están contentos. Si ahorita se están peleando, al ratito ya están risa y risa, jugando otra vez. Pero hay hermanos que ya están viejos, hermano. Tienen 20 hasta 30 años en el evangelio y aún siguen de bravos en la iglesia. Aún siguen de amargados en la iglesia. Jamás voy a amar a ese viejo, dice. Jamás voy a amar a esa vieja. Tenés que amarlo, porque si no amas, al cielo no entras, hermano. Al cielo no entras. Seguí la paz con todos. Con todos. No, es que me quitó mi terreno. Pues deje que le quite su terreno. Otro le va a dar Dios, y más grande todavía. No, es que se metió una cuarta más de mi terreno. Corrió su cerco un metro más. Déjelo. Si el día que se muera ese viejo no se va a llevar ese terreno, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Hay gente que está encuevada en una iglesia, peleando con su hermano, peleando con su hermana. ¿Y por qué? Por los chuchos, por el pollo que se cruzaron el terreno. Otros más sinvergüenzas, peleando terreno, peleando cerco. Deje de estar peleando cerco y terreno con la gente. Mejor dígale a Dios que lo ayude, para que un día pueda entrar al reino de los cielos. Hay gente que se atreve a ir hasta con el brujo. Dejan hasta de ser cristianos por irse con el brujo, solo por estar peleando un terreno, hermano, porque no hay paz en su corazón de ellos. Usted tiene que entender que en esta tierra, hermanos, si usted tiene un terrenito, gracias a Dios. Si usted tiene algo en esta tierra, gracias a Dios. Pero usted tiene que metérsele aquí en la cabeza y aquí en su corazón, que el día que se muera, no se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Murió en el desierto. ¿Por qué no mejor se murió allá con el coronavirus allá en Estados Unidos? Porque ahí andaba arrasando esa enfermedad. ¿Cómo no se murió ese desgraciado allá? Dios conoce tu corazón, que hay odio. Y así te cantes una cadena de coros, pero al cielo no vas a entrar. Así tengas una voz preciosa, pero al cielo no vas a entrar. Seguí la paz con todos. Con todos. ¿De qué te sirve que digas: Yo soy de la iglesia Príncipe de Paz? Pero si no hay paz en tu corazón, estás peleando con el católico, estás peleando con el mormón. Al contrario, cuando tú te encuentres a una de esas personas, dale la palabra, háblale de Cristo. Y si se molesta, pues que se moleste, pero va a ser diferente. A cambio de que esté molesto contigo por terreno, por chucho, por pollos, a cambio de eso, iglesia. Seguí la paz con todos, con todos. ¿De qué te sirve que digas: Yo soy de la iglesia Evangelio Completo? Pero si tenés pleito con tu hermano, ¿de qué te sirve? Yo siempre he dicho que el letrero que está enfrente de tu iglesia no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Cristo Jesús. Porque Él nunca viene por rótulos. Él nunca viene por rótulos. Él viene por una iglesia. Y esa iglesia eres tú, mi hermano. Esa iglesia somos nosotros, porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué te sirve que te vaya delante, que te presentes delante de ese muñeco negro y empieces a persignarte ahí? Pero si no le hablas a tu vecino, estás peleando con él. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que vayas a arrodillarte delante de ese muñeco si no le hablas a tu hermano? Tenés odio en tu corazón. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que vayas, te persiné delante de ese muñeco negro y tenés dos mujeres? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Ah?
¿De qué te sirve? Hay hermanos que así se quedan, mire. No se asuste, porque es palabra de Dios, hermano. Usted quiere ir al cielo, pues siga la paz con todos. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermano? Y la santidad, dice la Biblia. ¿De qué te sirve que vayas allá a la iglesia y te empeces a persignar? Si sos un celoso, sos un mañoso, sos un pícaro, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve, iglesia? Peor si sos una celosa. Cada rato andas peleando con el marido porque sos una celosa. Dice la Biblia que toda aquella mujer que es celosa, dice que tiene un espíritu, oiga, una mente de animal. Y si hay un hombre celoso, pues también tiene mente de animal, dice la Biblia. Seguí la paz con todos. Oiga lo que sigue diciendo. Y la santidad, sin la cual nadie, nadie, dice la Biblia, verá a quién. Al Señor, por supuesto. Si nadie sigue la paz con todo y la santidad, nadie verá al Señor. ¿Sabe qué es lo que menos se refleja hoy en la iglesia de Cristo? Es la santidad, hermano. Lo que menos se quiere reflejar hoy en la iglesia de Jesucristo es la santidad, iglesia. Porque hay gente, lo que más refleja santidad es cierto por fuera, pero por dentro no hay nada. No hay nada. ¿De qué te sirve que aparentes una o que reflejes una santidad por fuera si por dentro nada que ver? ¿De qué te sirve, iglesia? ¿Qué hay en tu corazón ahorita? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay paz? ¿No tienes nada en contra de un su hermano? Hay hijos que están peleando con los padres. La hija está peleando con la madre. ¿Sabe por qué? Porque la madre siempre la regaña y le dice: mija, mija, ese peludo con que andas, mija, no te conviene. Y por esa causa es que muchos hijos a veces dejan hasta de hablarle a la señora, dejan de hablarle a la madre. ¿Por qué? Por causa de un consejo, hermanos. ¿Y así te quieres ir al cielo? Más fácil que te vayas con tu novio y no que te vayas con Cristo. Más fácil que te vayas con el amante y no que te vayas con Cristo. Seguí la paz con todos. Oiga pues, y la santidad, sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Esta palabra no solamente para usted, esta palabra también para su servidor. ¿Por qué? Porque de esta palabra nosotros dependemos, hermano. De esta palabra depende nuestra salvación. ¿Se puede perder la salvación? Se puede perder. Mirad bien, dice el apóstol Pablo. Mirad bien. Y atendamos, dice, con diligencia lo que hemos escuchado. No sea, dice, que deslicemos y perdamos una salvación tan grande, dice el apóstol Pablo. O sea que sí se puede perder la salvación, sí. Pero eso ya no depende de Dios. Eso depende de usted y depende de mi iglesia. La palabra santidad se compone de tres partes. Primero, consagrado. La pregunta es: ¿qué tanto te consagras tú para Dios? ¿Qué tanto te consagra para Dios? Porque hay gente que se consagra solamente cuando tiene un privilegio. Se consagra solamente cuando tiene los coros. Se consagra solamente cuando le dejan la lectura. Pero después ya no. ¿Sí o no? Porque cuando le toca privilegio al hermano, cuando le deja un privilegio, un cargo en la iglesia, entonces viene bien cambiadito, bien santito, viene a la iglesia. ¿Sí o no? Su ropa de cristiano, bien planchado, bien lustrado. Pero cuando usted lo encuentra en la calle, ya no va vestido como un cristiano, va vestido como un mundano, iglesia. Ya no se conoce si es o no es cristiano. Por eso le digo que hoy en día cuesta ver, oiga, cuesta verdaderamente diferenciar, o sea, oiga, reconocer si verdaderamente aquel o aquella es o no es.
Porque si hoy se pone un cristiano y se pone un mundano a la par, ¿verdad que no hay ninguna diferencia? Solo cuando está en la iglesia se conoce el hermano que es cristiano. Cuando anda a la calle, igual que el mundano, hermano. ¿O no es así? Sí, hermano. Cuando te vas a la calle, ¿cómo te va vestido? ¿Con tu playerita, tu sudadero? ¿Ah? ¿Con tu pantalón de lona, con hoyo aquí, ve, como que te hubieras desgarrado con un chucho? ¿Con un tu par de chapulines? ¿Qué, no sos cristiano, ve? ¿No sos hijo de Dios? Si sos hijo de Dios, tienes que ser hijo de Dios aquí en la iglesia y allá afuera también, en la plaza, en el parque, en el mercado, donde te quiera te lleve Dios. Tienes que demostrar que sos un hijo o una hija de Dios. Nada que solo cuando venís al culto, ay, es que me van a mirar los hermanos que están en diferentes países, que estoy con el pico rojo, mejor me lo quito porque voy a ir al culto. Y cuando te vas a la plaza, ojos morados se va la hermana, pico morado también, hermano. Algunos no, algunos se ponen su vestido rojo, su pico rojo también, y así se van para la plaza. Cuando usted las encuentra allá, que es la sierva de Dios, es la hermana que cantó los coros en la campaña. Ella es, pues, no, ella no es, dice la gente, ella es, hombre. Pero miren cómo va, dice. Sí, lo que pasa es que como en la iglesia es una y allá afuera es otra. La pregunta es, ¿eso es vivir en santidad? ¿Eso es ser diferente? ¿Eso es consagrarse? Por supuesto que no. Dios está dispuesto a usarte en cualquier lugar. Imagínate, hay gente más peor que solo cuando va, peor todavía, hermano. Hay gente que cuando vienen al culto no traen Biblia, hermano. Peor cuando van a la calle, peor todavía, hermano. Si no traes tu Biblia cuando venís al culto, ¿cómo vas a llevar tu Biblia allá afuera a la calle? Si hay gente que le da vergüenza traer Biblia a la iglesia, ¿cuánto más no le va a dar vergüenza ir a la calle con su Biblia en la calle, hermano? Pero yo siempre he dicho algo, hermano, que los que son de Cristo, los que son de Dios, no se avergüenzan en la calle si van con su Biblia, porque ellos han entendido y reconocido que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sos o no sos? ¿Somos o no somos, hermano? Pero hay condiciones para poder entrar al cielo. Quiero decirte algo. No te conformes con ser uno de los llamados. Escucha bien. No te conformes con ser uno de los llamados. Es que Dios me llamó para cantar. Sí, Dios te llamó para cantar y sigue llamando para cantar. Es que Dios me llamó para predicar. Sí, Dios sigue llamando obreros para que sigan predicando la palabra. Si Marlon Barrio deja de predicar la palabra, pues Dios ya tiene preparado otro para que siga predicando este evangelio, porque nadie puede detener esta palabra, iglesia. Pero no te conformes con ser uno de los llamados, sino que esforcémonos para ser uno de los escogidos en aquel día. Porque en aquel día, lastimosamente, Dios le dirá a muchos: yo no te conozco, no te conozco, Señor. Pero si yo me bauticé, Señor. Señor, pero si yo hablaba lenguas, aunque sean aprendidas, pero las hablabas. Señor, pero si yo profetizaba. También Jezabel profetizó. ¿Y quién era Jezabel? Una ramera, una prostituta, que estaba arriba del altar profetizando, dice la Biblia. Por eso te digo, no porque profetizamos llamamos para el cielo. No, no, no. Hay que hacer la voluntad de Dios, iglesia. Hay que hacer la voluntad de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que el hombre y la mujer se aparte de toda fornicación, para que un día pueda entrar al reino celestial. Aquí hay hombres que ya están viejos, usted, ya tienen 4 o 5 hijos con la señora y no quieren casárselos sin vergüenza.
Algunos porque son bien mañosos usted. Ya le echaron el ojo a la comadre porque miran que el marido no está aquí, está en Estados Unidos. Ya le echaron el ojo. Tened cuidado porque te va a llevar el diablo. Jugar con el pecado, a algunos les gusta, hermano. Pero las consecuencias después son duras. Son duras. Por eso, joven, señorita, ya andas como dice mi mamá allá en la costa, ya andas cacaraqueando, ya andas con novio. Cásate. Novio querés, marido querés, cásate con tu marido, güey. ¿Sí? No vas a andar en el monte allá, mira, ve, en el monte, en el pinal o allá en el Zacatal con el novio, porque no son animales. Consagrate para Dios. ¿Querías que Dios te use? Pues consagrate para Dios. ¿Querés que Dios te use? Pues entonces sé diferente a lo de afuera. ¿Querés que Dios te use? Pues entonces apartate, dice Dios. Apartate de lo malo y seguí lo bueno. Eso, oiga, son las condiciones que Dios nos pone en nosotros para que un día podamos entrar al cielo, hermano. La santidad es muy importante en la vida del cristiano, en la vida de la cristiana, en el vida del siervo. Es muy importante, iglesia. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué más clara la palabra, hermano? ¿Qué más clara la palabra? Si usted no la entiende, porque no la quiere entender, hermano. Pero el que es entendido, a señas entiende. Por ahí estaba mirando un mudito. Creo que son del grupo, ¿eh? Por ahí estaba mirando un muchacho que no mucho puede hablar. Para más el mudo, hermano, que no sabe hablar. Pero esa seña se entiende. Hay gente que sabe hablar, sabe leer, es estudiado, bachiller, en doctorado y tanta cosa, hermano. Pero siguen de rebeldes, siguen de tercos en la iglesia, hermano. No quieren dejar, no quieren despojarse de ese pecado. Un día Dios te lo va a demandar. Miramos otro versículo más. Acompáñeme al Evangelio de Mateo. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la Biblia. Condición, hermano. Condición o requisito para poder entrar al reino de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿verdad que no dice pecado? Porque el único que perdona pecado se llama Cristo Jesús. Es el que está sentado a la diestra del Padre, dice Romanos 8:34, que está intercediendo por usted y por mí de día y de noche. Que le quede claro. Romanos 8:34 dice que es Jesús el que está intercediendo por usted y por mí. No dice que es María, ni San Cudo, ni San Simón, ni San Cudo, ni San Judas, ni nada. Dice que es Cristo Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también, oiga lo que dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Oiga lo que dice la Biblia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Cuando el hombre peca, viene de rodillas a pedirle al Padre que lo perdone. La pregunta es: ¿lo perdona Cristo? ¿Lo perdona Cristo? ¿Verdad que te perdona Dios? Señor, dice el hermano, perdóname, Señor. Perdóname. Me acosté con la comadre, Señor. Pero perdóname, Señor. Ya nunca lo vuelvo a hacer. Se arrepiente este hombre y se convierte. Cristo lo perdona, sí. Limpia sus pecados. Dice Isaías 43:25. Dice que cuando Cristo Jesús perdona, nunca más se vuelve a recordar de tus pecados. Así fuiste un violador, un asesino, un brujo, un fornicario, un idólatra, un homosexual. Jamás, jamás se vuelve Dios a recordar de todas tus cochinadas. ¿Por qué? Porque cuando Él perdona, perdona.
El hombre cuesta que perdone, hermano. Y el único que puede perdonar, oiga, es aquel hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque es el Espíritu el que lo va a guiar a que vaya a perdonar. Hay gente que dice, hasta que yo cambie, voy a perdonar. Y si nunca cambias, no vas a perdonar. Y te vas a ir al infierno por no querer perdonar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, la pregunta es, ¿quién te ofendió a ti? ¿Te ofendió tu tío? ¿Te ofendió la tía? ¿Te ofendió tu abuelo? ¿Te ofendió el vecino? ¿Te ofendió la vecina? ¿Te ofendió tu marido? Perdónalo. No, dice la mujer, ¿cómo lo voy a perdonar si me traicionó con la Juana, me traicionó con la Maruca, me traicionó con la Felipa? Perdona a ese hombre, perdónalo. No, dice la mujer, así como este desgraciado me lo hizo, así también yo se lo voy a hacer. Sida te va a pegar por andar de sinvergüenza. Porque la venganza, dice Hebreos 10:31, es de Dios. Mía es la venganza, dice Dios, y yo pagaré según sean sus obras. Si el hombre te traicionó aquí, te traicionó allá, déjalo, es tu marido, perdónalo. Y no estás pensando en divorciarse, porque hay gente mañosa, hombres y mujeres mañosas que están pensando divorciarse, y son cristianos y son bautizados, y están pensando divorciarse, porque ya le echaron el ojo a la vecina y se quieren divorciar. Al diablo con eso, hermanos. Ya estás casado en el evangelio, ya estás casado y ya estás comprometido. Deja de estar pensando y preguntándole al pastor, ¿será que me divorcio, pastor? ¿Qué tantea? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? Es pecado, dice la Biblia. Si te vas a divorciar, divorciate. Pero para quedarte solo, dice la Biblia, o para quedarte sola. Ahora, si ya le echaste el ojo a don Julano y te querés divorciar de tu marido, arrepentite mejor, porque juego vas a llevar. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Jesús, y eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Si alguno quiere carta de divorcio, dele. Pero eso sí, dice Jesús, quédese solo o quédese sola. ¿Sí? Ah, no, dice la hermana, es que el hermano, dice, es integrante del grupo y como canta de bonito, por eso yo quiero casarme, quiero juntarme con él. El pecado tiene consecuencias, hermano. Lo único que te queda es reconciliarte con Dios y reconciliarte con tu pareja. Nada de divorcio. Todo aquel pastor que me escucha bien, estoy seguro que mucha gente está viendo en muchos países, y que escucha bien, todo pastor, todo ministro que está de acuerdo, que está al lado del divorcio, está endemoniado, iglesia. Todo aquel ministro, pastor, que está, oiga, de acuerdo con el divorcio, que anda divorciando a los miembros y casándolos con otro, está endemoniado, y que le quede claro. Ya te casaste, aguántate pues. ¿Cómo es eso que antes, como miraste bien bonita a tu mujer, casémonos? Hoy que ya está viejita, ya no tiene dientes, hoy ya no la querés ni ver ni besarla, querés. Sin vergüenza. Si tu mujer no tiene placas, ponele placas. Si tu mujer está toda pálida, toda desmacrada, ponele vitamina para que la mires bonita. Cuando estaba joven, tenía 15 años. Ahí sí bien que te gustaba, ¿va? El amor de Dios nunca se envanece. El amor de Dios permanece, hermano. Jesucristo hablando del perdón. La pregunta es, ¿por qué Jesús habló del perdón? Porque Jesús perdonó también. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Y eso es parte de nuestra salvación. Que si tú perdonas, Él también te perdona. Y si tú no perdonas, si yo no perdono, no hay parte en el cielo, hermano. Maestro, dijo Pedro, maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o a mi prójimo? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Haga la cuenta.
¿Sabe qué le quiso dar a entender Jesús? No te canses de perdonar, Pedro. No te canses de perdonar, porque a cada rato, a cada momento, te van a ofender. Te van a ofender. No con la palabra, no con la palabra, no con la palabra. Porque el único que se ofende con la palabra es aquel que está torcido, hermano. Pero aquel que está viviendo una vida, oiga, conforme a la voluntad de Dios, no se enoja, al contrario, se goza con la palabra, se deleita con la palabra. El que está torcido, como que derrame le quisiera dar por un lado, torce la cara, man. Jesús perdonó, ¿sí o no? Perdonó. Después dice la Biblia que lo abofetearon, lo escupieron, ¿qué más? Lo llevaron a esa cruz, lo crucificaron, dice la Biblia, le clavaron esos clavos, hermano. Hoy el hermano con una mala mirada que le hacen en el culto, ay no, dice, ya no voy a ir a la iglesia. El hermano me hizo una mala cara, tal vez enfermo estaba el hermano, tal vez dolor de panza tenía, por eso andaba haciendo caras. Ay no, dice, es que la hermana me tiró una escupida, tal vez embarazada estaba la pobre mujer, y como solo con náusea se mantiene solo escupiendo, pero como la gente, hermano, la gente le busca para irse de la iglesia, porque no son de Dios. Porque el que es de Dios, hermano, permanece. Le hagan lo que le hagan, sufra como sufra, pero de que tiene que aguantar, tiene que aguantar por amor a Cristo Jesús. A Jesús, dice la Biblia, después de que lo crucificaron, oiga, le clavaron esos clavos en las manos, en los pies, y todavía, dice la Biblia, lo latigaron. Estando en esa cruz, Jesús dijo: Padre, Padre, perdónanos, Padre. Pero no lo dijo de dientes a labios, lo dijo de corazón. Hoy hay gente que dice: te perdono, hermana, te perdono, ¿viste? Te perdono, hermano. Pero en su mente, en su corazón, ¡ja!, va a llegar el día que se me voy a desquitar todas juntas. Y ni cuenta se va a dar cuando esa vieja me desquite yo. Ajá, ahí se va a dar cuenta esa vieja. ¿Cómo me voy a desquitar? Pensará que ya se me olvidó la vieja desgraciada. Jamás se me va a olvidar. Y te vas a morir con eso, por no querer sacarlo de tu corazón. ¿Sí? Olvidar el pasado, si te hicieron lo que te hicieron, olvidar el pasado. Viví el presente con Cristo Jesús, hermano. Allá afuera, hermano, tanto que no nos hicieron. Aún aquí en el Evangelio, ¿sabes por qué? Por causa del Evangelio, la gente te humilla, la gente te desprecia, la gente se burla de ti. Pero no es de ti, es de Dios. Es de Dios. Aquí hay gente que no ha pasado, hermano, cosas terribles en el ministerio, en el Evangelio. ¿Sí? Y si ya lo pasó, gloria a Dios. Y todavía está aquí no por la fuerza suya, está por la fuerza de Dios. Porque antes, hermano, cuando muy empezamos el ministerio, bendito sea Dios, hermano, cuántas cosas no padecimos, dijo Pablo, por causa de Cristo. Pero aquí nos tiene Dios, hermano. Vale la pena perdonar a todas aquellas personas que un día nos hicieron daño. Y esta palabra, no crea usted que es solo para usted, también es para su servidor, hermano. Hay gente que te va a odiar, hay gente que hasta te va a envidiar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a aborrecer por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Está oyendo? Pero tú sé diferente. Si la gente no te quiere perdonar, tú perdona. Ah, no, hasta que Él me perdone, yo también lo voy a perdonar. Y si Él nunca te perdona, tampoco tú lo vas a perdonar. No seas igual, no seas igual. Marca la diferencia. Si Él no te perdona, perdónalo. Los hombres a veces son machistas, ¿va usted? Que el hombre no quiere perdonar a la mujer. Ay, Dios. Pero el hombre bien quiere que la mujer lo perdone, ¿usted? El hombre cuando oye, un ejemplo, digamos que el hombre encuentra a la mujer, como dicen allá en la costa, quemándole el rancho. ¡Ja! ¿Cómo cree usted que reacciona el hombre? Capaz que saca su machete, hermano. Y aunque sea cristiano, pues mi machete no, dirá. ¿No perdona? Pero la mujer bien que perdona, va usted.
Pero si usted perdona, perdone de corazón. Porque hay mujeres también que dicen: te perdono, mi amor, te perdono. Te perdono lo que me hiciste, mi amor. Como a los 2, 3 años se pelearon otra vez. Ahí está la señora: sí, acordate que hace como 3 años me engañaste con esa tu madre. ¿Te acordás que te fuiste con esa tu madre y dejaste abandonado? Todavía recordando, mano, basura de antes. Deje de estar recordando basura de antes. Deje, saque todo eso de su corazón. Saque todo eso de su corazón. Y siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdone, iglesia, perdone. No es que ese viejo desgraciado me fue a hacer brujería. Perdónelo, perdónelo. Es que me quitó mi novia. Perdónalo. A veces en la colonia hay hermanitos que no se hablan porque le quitaron la novia. Peleando por novia, sin vergüenza. Peleando por novio. La señorita no le habla a la otra señorita de la otra iglesia porque están peleando por novio. Deje de estar peleando novio. Deje de estar peleando novio peludo, pelón. Pelee mejor, pero con el diablo, pero no con, oiga, con armas carnales, dice la Biblia, sino con armas espirituales. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, sea con el diablo y con sus demonios. Es nuestra lucha. ¿Está oyendo? ¿Ya perdonaste? ¿O todavía no? ¿Ya te perdonó Cristo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya te perdonó? ¿Y por qué tú no quieres perdonar? ¿Por qué no quieres perdonar? Dice la palabra: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces no ofendes a Dios? Y Él te perdona cuando tú le pides perdón. Eso sí, ya no lo sigas ofendiendo. Ya no lo sigas ofendiendo. Porque Dios está cansado, hermano, de tanta gente que a cada rato lo ofende. A cada rato lo ofende, hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente no se consagra, no es diferente y tampoco se aparta del mal. ¿Está oyendo? ¿Qué tal si se pone de pie en esta tarde? ¿Qué tal si se pone de pie? La palabra, hermano, la palabra, la palabra. Y para poder entrar al reino de los cielos, hermano, hay condiciones para nuestra vida. Bendito sea Dios. Hay condiciones para poder entrar al reino de los cielos. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora, o sea, como el sol, que a cada momento va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestra vida, mejorando a cada día con Cristo Jesús a través de su palabra, limpiando nuestra ropa con esta palabra bendita. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta preciosa hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra que hoy, Padre, hemos compartido en este lugar con la ayuda tuya, con la ayuda de tu Espíritu Santo, oh Dios del cielo y de la tierra. Muchas gracias, Señor amado. Bendice a todos mis hermanos quienes hoy escucharon tu palabra. Allá, Padre, donde tú los tienes, en diferentes países, en diferentes lugares del mundo, Padre, bendícelos. Que tu palabra haya llegado a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, y haga un cambio, papá, una limpieza en sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque